acto este de inauguración de la nueva sede de la Asociación de Vecinos de San Miguel. Me ha tocado, como me ha tocado muchas cosas, trabajar por esto y tal, ahora me ha tocado presentarlo. Entonces, buenas tardes a todos, a los vecinos. También miembros de otras asociaciones, he visto por ahí a José María del Carmen. He visto también a compañeros y compañeras que trabajamos todos los días, diariamente, por la labor. Y también he visto a los concejales del ayuntamiento y al alcalde, que lo tenemos aquí. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, la presidenta Pepi tiene algo ahí pues para leerlo y tal, entonces yo no me voy a dilatar mucho. Simplemente deciros que, como sabéis, llevamos 2 años con esto y depende de vosotros, de las autoridades municipales y de todo, para que podamos continuar. Yo creo que vamos subiendo, vamos mejorando, y eso es porque todos lo hemos querido así. Yo, todos los participantes aquí hoy y todos los que han colaborado durante la mudanza, y pues bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a dar paso a la presidenta, después hablará nuestro alcalde Manolo Barón, y os voy a decir que mañana, con motivo de las festividades de San Miguel, que es el lunes, pero lo vamos a celebrar este fin de semana, pues hay un acto para mayores, más restringido, a las 6:30 aquí en esta sede. Bueno, no podemos hacer muchas más actividades el día de San Miguel porque estamos limitados, pero yo creo que es suficiente que nos veamos aquí, echemos un ratillo. Esta tarde también tenemos cantadores, que, cómo no, pues, Cañas, ahí está el platanero, como todos los años, el Rubio Gandía, posiblemente venga también mi amigo el Capacha, pero bueno, antequeranos buenos y del barrio que hacen todo lo posible por mejorar nuestra vida. Muchas gracias a todos. Voy a pasar la palabra a la presidenta. Buenas tardes a todos los socios, vecinos, invitados, familiares y amigos. Buenas tardes también a los concejales del ayuntamiento y al alcalde de nuestra ciudad. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este humilde y emotivo acto. Amigos, el día 5 de octubre se cumplirán 2 años que tomé la decisión de presentarme como presidenta de esta asociación vecinal. Estaba en ese tiempo la asociación en una situación muy complicada, ya que según recoge el acta de esa fecha, la situación económica era de deuda y no parecía factible el que continuara existiendo. Fue laborioso encontrar a personas que quisieran trabajar desinteresadamente para nuestro barrio, pero se encontraron e iniciamos lentamente un camino de trabajo que nos ha traído hasta aquí. Agradezco a todos los que pertenecen a la Junta Directiva. Su especial colaboración no ha sido ni es fácil. Después de 1 año y medio en la sede de enfrente y tras llegar a un acuerdo de amistad con su dueño y socio, nuestro Paco Molina, decidimos terminar el contrato con él y mudarnos aquí. Tenemos más espacio al mismo precio que el anterior local, eliminando al mismo tiempo las quejas de alguna que otra vecina que se sentían molestas con nuestras actividades, y así contribuimos también a facilitar la convivencia en el barrio. Hoy podemos decir con cierto orgullo y alegría que la asociación no debe a ningún proveedor
y poco a poco vamos subiendo en socios y por tanto en recursos humanos y económicos. El aporte de los socios es fundamental y por eso pido que cada día hay que hacer más afiliados. Es decir, hay que convencer a todos los vecinos de San Miguel y a otros lugares de Antequera que deben estar aquí, en esta nuestra asociación. En materia económica es vital el aporte del ayuntamiento. Un presupuesto equilibrado se ha trabajado duramente, pero creo que ha merecido la pena. En este sentido, quiero decir con claridad que todos los recursos propios nuestros y la ayuda recibida van destinados a las actividades que aquí desarrollamos y que, entre otras, se encuentran clases de guitarra, clases de cante, clases de sevillana, taller de costura, homenaje al vecino del año, día del socio, día de Andalucía, semana de lectura, actos de convivencia para Navidad y Reyes, día de San Miguel, día del menor, homenaje a la tercera edad, taller de pintura y manualidades, semana deportiva, viajes culturales, Cruz de Mayo, sesiones de yoga. Si vienen otras, la atenderemos nosotros, no cerramos las puertas a nadie. Esta casa es pública y es de todos los vecinos. Solo pedimos que se cuide con el debido esmero. Ya queda poco, ¿eh? Esto va a ser más largo que la misa de cuando se casó mi José. Con estas actividades conseguimos atender las demandas ciudadanas en la búsqueda de tener un barrio cada día más armónico y culturalmente preparado. Hacemos también de puente entre las demandas de los vecinos y el ayuntamiento, cumpliendo nuestra función de colaborador social, buscando siempre un mejor funcionamiento de los servicios municipales en las calles de nuestra zona, aumentando con ello la calidad de los mismos y buscando el bienestar de la vecindad, haciéndola partícipe y responsable. Es pues nuestra tarea beneficiosa para todos y para Antequera. Y por ello creemos necesaria la asociación de vecinos. Por eso estamos aquí trabajando por ella. Nuestra idea de futuro, una vez consolidada la asociación en presupuesto y con esta nueva sede, es seguir creciendo y ofertar a los vecinos nuevos servicios, como por ejemplo disponer de teléfono propio y con ello acceder a internet, iniciando nuevas actividades que ofrece el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el convertir la sede en zona wifi. Yo eso no lo sabía decir, vaya. Pues lo has dicho tú que también. Sería un motivo más para que los jóvenes vinieran a ella y la utilizaran. Esto es una demanda, la juventud de nuestro barrio. Hay otra serie de inquietudes que poco a poco iremos realizando, siempre y cuando el ayuntamiento y los vecinos de San Miguel los quieran y estén dispuestos a colaborar con nosotros, dándonos su apoyo y confianza. El último. Quiero sacar esto a flote, porque un gran número de vecinos así lo han querido. Y creo que es el camino que hay que seguir el camino. Agradezco la colaboración que prestan los comercios del barrio y de Antequera,
que han puesto la pintura y otras cosas para que este local esté limpio, adecentado. Agradecida estoy del soldador, del carpintero, del pintor, del de las cortinas y de muchas personas más que han colaborado. Espero que sigan así, vecinos, comercios, autoridades, etcétera, todos juntos para conseguir un barrio ejemplar. Somos como una gran familia y queremos seguirlo siendo. Gracias a todos. Gracias de corazón. ¡Viva San Miguel! ¡Viva! De verdad, gracias de corazón. Yo puedo asegurar que Pepi, tú no has dicho un discurso de inauguración, tú has dicho todo un discurso de investidura. Una maravilla, ¿eh? Os puedo asegurar que pocos discursos tan completos, tan sentidos, tan reales, tan verdaderos, tan cercanos, he escuchado en mi vida, ¿eh? Y mira que yo he escuchado discursos, ¿eh? Pero me ha encantado porque de tus palabras, de tu intervención, refleja perfectamente lo que siente tu corazón, que es lo principal. Por el barrio. Exactamente, tu corazón, Antequera, por el barrio de San Miguel y por todo Antequera, porque Antequera no es nada sin el barrio de San Miguel, y el barrio de San Miguel evidentemente no es nada sin toda Antequera. San Miguel, yo quiero darle la enhorabuena a Pepi, a la presidenta y a toda su junta directiva, que sé que trabajáis codo con codo, con ella. Sois todo uno, ella es la portavoz, ella es la que lleva la rienda en este caso. Pero vosotros sois los colaboradores, los que lucháis porque el barrio de San Miguel tenga una identidad concreta, que la tiene ya por sí y en sí el barrio de San Miguel, posiblemente el barrio más populoso de Antequera, en el que posiblemente vivan más antequeranos de toda la ciudad, y el barrio en que está enclavado en ese espacio que hay entre la ciudad antigua, entre el barrio de San Juan, entre el Portichuelo, entre la zona nueva, que es ya el centro urbano, y en ese medio camino, en la zona de expansión de Santa Catalina. Es decir, el barrio de San Miguel llega, pues, ya lo sabemos, pues desde aquí, desde la calle Pasilla, pues hasta la calle Alcalá, pasando casi la avenida de la Legión, ¿no? Yo tengo que decir que yo estoy muy a gusto aquí, pues como estoy siempre en cualquier parte de Antequera, porque yo estoy enamorado de Antequera. Estoy absolutamente enamorado de mi ciudad. Pero es que yo soy del barrio San Miguel, Pepi. Es que yo nací ahí al lado, ahí en la calle Carretero, en la esquina de la calle Gardopaz, que yo venía ahí a comprar la chuchería ahí a las Peñuelas, a María Muñoz, le venía a comprar los chicles y a Andrés, que eran más buenas personas que la más. Y mi padre me mandaba a comprar las caseras, el tabaquillo, las caseras y los tintos Sabin. ¿Acordáis de los tintos Sabin? Ahí al lado, ahí a la... Y la casera, y el sifón, cuando había sifón, cuando antes no había ni casera. Bueno, yo de verdad, yo felicitaros de verdad de corazón, y que esta apuesta, esta lucha, este trabajo denodado, porque este es el producto, realmente es el producto de la unión, aquí se ve, que sea el punto de encuentro. De verdad, vecino, de verdad, vecina, que sigáis unidos y que sigáis trabajando en pro de una idea, de una ilusión, que es que el barrio de San Miguel tenga vida. Que el barrio de San Miguel sea un barrio activo, que sus vecinos se sientan orgullosos. Y eso solamente se puede lograr teniendo un espacio dignísimo como este. Se lo decía a algunos vecinos, esto no tiene por qué ser lujoso. A mí me gusta más lo humilde, pero lo humilde tiene que ir aparejado con lo digno. Y este es un lugar humilde, pero muy digno. Muy digno, porque está hecho con el trabajo y con el esfuerzo de todos los vecinos y de todas las vecinas. Ese es el verdadero orgullo y la verdadera ilusión de conseguir que algo se logra. La obra que viene desde fuera y te hacen los demás, bueno, puede gustar, pero no se aprecia. Lo que verdaderamente se aprecia es lo que sale del trabajo, del esfuerzo y de la ilusión de las personas. Y esta es vuestra obra. Yo os pido que este sea un lugar de encuentro. Que sigáis reivindicando cosas, porque nos quedan muchísimas cosas que mejorar en Antequera. Los mayores quieren que hagamos baile. Exactamente. Y digo yo, pues baile vais a tener. Vais a bailar y vais a cantar y vais a hacer todo lo que haga falta, porque tenéis la asociación, la junta directiva dispuesta a trabajar, una junta directiva ejemplar y una presidenta que os puedo decir que la sede es humilde y digna, pero la presidenta es un lujo.
Enhorabuena. Felicidades, de verdad.